señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Vamos a pedirle a nuestro productor, hay un corte del Procurador General de la República que se refiere a que quiere pruebas. Parece casi molestarse, todavía no se sabía que el presidente no iba a optar, pero fue en la antesala. Y responde del siguiente modo cuando le dicen de las críticas al proceso de Brett. Veamos este corte del Procurador General de la República. Citamos y emplazamos formalmente al señor Abinader a que si tiene una información sea un dominicano responsable, porque hay una responsabilidad cívica de todo dominicano, de si usted tiene edad. Este es el corte que es histórico, pero realmente quiero verificar si lo tienen, es el Procurador General de la República cuando pide pruebas del caso Odebrecht. O sea, el Procurador General pide que aquellos que tengan prueba vengan, pónganse frente a una cámara, yo se lo puedo incluso leer, pónganse frente a la cámara, sean valientes y digan ustedes lo que pasa. Aquí tenemos, y quiero, yo creo que tú lo viste ese material porque te lo mandaba para, porque es poco conocido, que te refieras a eso. O sea, el procurador le está pidiendo pruebas a los ciudadanos y parecía molesto porque le estaban diciendo que... Le estaban diciendo que la gestión de Odebrecht no ha sido buena. Pedirle valentía a este pueblo que está viviendo como en los estados de calamidad pública en lo que está es un atrevimiento. Valiente es aquel que construye su diario vivir a partir de la dignidad que le alcanza su trabajo claro, puesto a la luz del día. Eso es lo que es ser valiente en este país hoy, ¿no? A él le pagan para ejercer una función de procurar justicia, no para encubrirla. Yo creo que la valentía es cuando usted ejerce la función que está clara en su puesto o en su responsabilidad de funciones. Y pedirle a la ciudadanía que además de vivir, como te digo, sometida por esfuerzos extraordinarios para poder tener una vida decente, para comer, para tener algún tipo de esperanza en la vida, para no salir a la calle y morir sencillamente porque los niveles de pobreza no han puesto tan violentos que sobrevivir en este país es una real osadía, pues a través de todo eso pedirle más a la ciudadanía es realmente un atrevimiento que no tiene adjetivo calificativo alguno, porque sería entonces entrar en medios públicos en una cierta grosería, pero que la grosería real es la que este tipo de expresiones muy bien encopetadas, muy bien perfumadas, realizan, eso sí es una agresión al sentido común, eso sí es una agresión a la decencia ordinaria que debe tener un funcionario ante el pueblo, que es al final no el que paga sus ingresos, sus salarios, ni nada por el estilo, sino es el real depositario del poder político, en teoría, ¿no?, de esta pseudo-democracia, pero como sabemos que no es una democracia, que es una negación permanente de democracia a la gente, sabemos que las acciones de los funcionarios no tienen fiscalización, ¿no? Yo quiero saber cuándo la instancia que debería fiscalizar las acciones de los funcionarios, como es el Poder Legislativo, que está en manos, por cierto, de otro miembro de esa cofradía que tiene las riendas del poder, de la política, de la policía política en este país, ha interpelado al Procurador General de la República en este sentido. Entonces, interpelar al pueblo, interpelar a la gente, interpelar a la ciudadanía y decirle que ellos tienen que ser lo suficientemente valientes para presentar pruebas, ¿no?, cuando aquí hay medios internacionales que han presentado pruebas suficientes, ¿no? ¿Por qué ellos no van y le ponen una querella? O, por ejemplo, lo que hizo Alicia Ortega es algo poco valiente, ¿no? O lo que hacen el periodismo de investigación en este país, el serio, el que queda, aún minoritario todavía, es poco valiente. Entonces nosotros creemos que tiene que ser un poquito más serio esa palabra pública al momento de expresarse así. Yo quiero que pongamos a Elías Báez. Elías Báez es diputado del PRM. Hizo una denuncia hace casi dos semanas que no trascendió en la prensa, no lo vi en los canales de televisión, le he buscado. Tuve conocimiento de eso porque él subió a su cuenta de Instagram este video que ustedes van a ver. Lo dijo en la Cámara de Diputados
y posteriormente ha subido tanto a su cuenta en Twitter como en Instagram, donde lo sube de forma completa estas palabras dirigidas precisamente al procurador. Buenos días, presidente, bufete directivo, colegas diputados y diputadas. En el día de hoy he querido tomar un turno para recordar, anunciar y decirles que el pueblo dominicano tiene una herida reciente que le duele mucho. Y a pesar de los ruidos, ese dolor no se ha calmado porque no hemos dado la medicina correcta. Y el dolor se llama, la herida se llama la corrupción de Punta Catalina y Odebrecht. No podemos dejar pasar y no podemos dejar de seguir recalcando de que hay una corrupción que no se ha curado, porque el doctor que tiene la medicina, que se llama Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República, no ha querido dar esa medicina. Este señor, quien ha dicho que nosotros queremos su destitución y que hemos querido interpelarlo y traerlo aquí. No podemos pasar esta locución completa, porque él hace una grave denuncia, cuestiona al procurador en la construcción de las cárceles, en la manera en que se opera frente a las personas que se postulan para hacer esas cárceles, o sea, es mucho más. Está en su cuenta de Instagram y quizás posteriormente le pase, pero no tenemos más tiempo. Pero bueno, tú también veías un poco esa denuncia, y denuncias de este tipo deberían ser atendidas precisamente por el órgano al que le está denunciando. Sí, ese es el problema que tiene nuestro país, que tiene los funcionarios tienen el sartén tomado por el mango, hay poca participación de la gente. ¿Cómo va a enfrentar la gente, por ejemplo, denuncia de ese tipo? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Le interesa a la gente? O sea, los niveles, mira, la palabra pública es muy importante, porque la palabra pública es aquella que dirige el destino de muchas suertes de seres humanos en este mundo, ¿no? Cuando los humildes van a la justicia, tienen que enfrentarse a un sistema judicial en el que ellos creen o no creen, pero están sometidos a él, ¿no? Entonces, lo que pasa hoy en día en nuestro país, los niveles de burla de la clase dirigente hacia la ciudadanía, hace precisamente que la ciudadanía no crea en nada, ni siquiera en esas instituciones, y por eso asume por sus propias manos y como puede su propio destino, incluyendo cuando van a la delincuencia. O sea que no les exijamos a esos llamados, entre comillas, delincuentes de nuestro país, los pobres, los más humildes, los que tratan de sobrevivir con un atraco, lo que luego los de arriba, cuando están atracando de forma sistemática, oficial y pública, ¿no? Y de manera absolutamente franca, a la luz del día, pues no tengan ellos, los más pequeños, eso como ejemplo para seguir. Bueno, gracias, Juan Miguel. Gracias por estar hasta mañana, Juan Miguel Pérez. Nos vamos, señores. La verdad que siento como que nos faltan cosas, pero mañana es otro día. Así que en esa jornada aquí nos encontramos. Hasta mañana.